Para la parte del vestido de nuestro disfraz, vamos a cortar las siguientes piezas en goma eva. En una lámina grande de goma eva de color marrón, vamos a cortar estas dos piezas. Estas en concreto son de unos 35 centímetros y el largo de esta pieza serían unos 50 centímetros. También vamos a cortar unas tiras de unos 20 centímetros de largo por 5 de ancho, que será lo que vamos a colocar a los lados para ajustar el vestido al cuerpo y en la parte de arriba para ajustarlo a los hombros. Cogeremos un rotulador negro y un trocito de algodón. Iremos dibujando unas líneas y lo vamos a ir difuminando. Y así es como ha quedado finalmente nuestro vestido por delante y por detrás. Vamos ahora a pegar las tiras en cada una de las partes. Vamos a poner una por aquí con silicona caliente y la otra por aquí. Y aquí colocaremos los cierres adhesivos y haremos lo mismo con la otra parte. Para realizar la parte de la cabeza vamos a necesitar un trozo de goma eva que mida 24 centímetros de largo por unos 15 centímetros de ancho. El pelo lo haremos con una tira de goma eva negra. Las tiras para sujetarlo a la cabeza miden también unos 24 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Y después haremos unas cejas con sobrantes que tengamos de goma eva negra y los tornillos del Frankenstein. Por último, tomaremos la medida de la cabeza de la persona que se va a poner el disfraz y vamos a colocar nuestros discos adhesivos a la altura correspondiente.